Bueno, el mole es un platillo de fiesta, es un platillo que nos va a remitir a sabores, olores del pasado. El mole es uno de los platillos por excelencia nacional. Lo vas a encontrar en cualquier rincón de México, vas a encontrar el mole. Y el mole es la gran pieza de resistencia. Alfonso Reyes decía que no come mole es un traidor a la patria. Entonces, el mole es realmente uno de los platillos que tiene un simbolismo religioso, es un platillo ritual, es el plato de los muertos, es el plato de los vivos, es el que nos da alegría al nacimiento, es el que festeja la unión de la pareja y es el platillo que nos despide en la muerte. Prehispánico hacían el mole que le llamaban chilatole, chilteatole, en varias diferentes partes, que lo hacían nada más con los chiles y con masa. Ese era el mole que inicialmente se hacía con nuestros antepasados, los indígenas. El origen etimológico de la palabra mole todavía no queda muy claro, pero sí se. Bueno, la explicación que generalmente se toma es que mole viene de la palabra muli, ¿no? Y que significa en náhuatl una especie de salsa hecha a base de chile. Eso era todo los ingredientes que tenían. Poco a poquito se fue mezclando, ya cuando llegaron los españoles. Pues ya había una mezcla más, ya cuando llegaron las especies y todo eso, pues ya fueron agregándosele hasta llegar a lo que es ahora un mole. ¡Ay, qué rico! Mole hoy día es una, si hace referencia a un guiso, ¿no? Particular no porque existe una sola receta. Sabemos que en el país existe una variedad enorme de moles, pero sí hace referencia a un género, ¿no?, de guiso, que tiene que ver, por supuesto, la base son los chiles. Después, bueno, pueden agregarse otros ingredientes, ¿no?, como los distintos jitomates o tomates, ¿no?, el famoso mole poblano, que incluye chocolate, los moles de Oaxaca, que también existe una variedad impresionante. Vamos a darle otra probada. A nivel histórico, los moles vienen desde la época prehispánica y conocemos la palabra náhuatl, que es el moli y muli. Entre moli y muli hay una confusión ahí, pero siempre va a significar lo mismo, quiere decir salsa. Entonces, cuando tú tienes una salsa de mesa, es un muli. Y cuando tú tienes una salsa de chiles secos, podrían ser los mulis. Entonces, entre muli y moli, por ahí del siglo XVII, nace el vocablo mole, para diferenciarlo de el muli, que son las salsas de mesa.
El mole es un producto 100% artesanal. Es un producto 100% natural. ¿Por qué? Porque se elabora desvenando los chiles, asando las especias, asando los jitomates, las ajos, todos los ingredientes que lleva un mole. Ahora, depende de qué mole vayamos a hacer, son los ingredientes, ¿sí? Hay un mole que lleva 24 o 26 ingredientes, que es el mole poblano, ¿sí? El mole es un platillo 100% tradicional en todo México, más de la parte centro hacia el sur. Yo le ayudaba a mi abuelita a lo que es menear los moles y a cuidar los chiles que no se le quemaran, porque mi abuelita hacía un mole donde los chiles, uno los asaba, otro los freía y otro los hervía. Entonces yo le ayudaba a estar volteando los chiles y a estarle separando las semillas de los chiles, y ella se encargaba de moler a metate. Ella y mi mamá. Es indispensable en las fiestas, en los cumpleaños, en las bodas, en los bautizos, en las primeras comuniones. Es un platillo que es para agradar, es un platillo que es para festejar, ¿sí? El mole es una fiesta de sabor, eso es un mole, ¿sí? Dependiendo de los ingredientes, dependiendo de los gustos de las personas, dulce, agridulce, salado, puede ser de muchas maneras. Conozco muchos tipos de mole. Yo nada más tengo aquí 8 tipos de mole. Pero hay un sinfín de moles que ni idea tiene uno de lo que puede ser. Yo aprendí de mi mamá y de mi papá, de los dos. Pero fíjate que yo saqué más bien el sazón de mi abuela. ¿Sí? Yo saqué el sazón de mi abuela y mis tías me lo decían: tú eres la única que tienes el sazón de mi mamá. Porque me gustaba, te digo, desde chiquita ver cómo mi abuela también cocinaba, lo que cocinaba, lo que les gustaba a mis tíos, lo que no les gustaba, para ir empezando yo también a agarrar el gusto por la comida. Cuando inicié con este negocio de los moles, vamos a cumplir 25 años aquí, y como mi especialidad son los moles, pues pusimos la casa de los moles. Entonces, en realidad, mi afición de la cocina nació desde los 7 años. Y ya tengo en esto más de 50 años, 60 años atrás, dentro de lo que es los restaurantes. Para mí lo más importante es tener la variedad de chiles y tener bien surtido para que llame la atención al cliente, así venga hacia nosotros a comprarnos la calidad de chiles. Vienen de varias partes, vienen de Zacatecas, vienen de Durango, vienen de Yagualica, vienen de acá, de este lado de Nayarit, todas estas partes. Hay diferentes para un mole. Hay personas que se lo hacen con el pasilla, el mulato, el chile ancho, nada más. Pero el surtido para que salga un mole bueno en casa, pues 2-3 chilitos de cada variedad, nomás que no sean picosos, para que salga un mole poblano tipo ranchero. En sí, el fondo de los moles es el chile. Ya sea güero, seco, rojo, negro, como sea. El chile es indispensable en todos los moles. Dentro de los ingredientes principales de los moles es el cacao, que al mezclarse junto con más de 9 ingredientes dan las diferentes variedades como el almendrado, el rojo, el oaxaqueño, el pipián, el mole verde, que a final de cuentas utiliza la gran variedad de chiles que nuestro país produce.
pongamos como el mulato y el pasilla le da el mole un poco moreno oscuro, ¿verdad? Pero si no se quiere oscuro, se puede combinar con el chilacate, el mirasol, para que se compense un poco rojizo, rojizo, pero necesita llevar todo eso. Para los moles poblanos, pues el pasilla, el mulato, el chile ancho y combinado el chipotle y el morita, ¿verdad? Pero para un rico mole necesita llevar todo. Necesita llevar la almendra, la nuez, el cacahuate, su chocolate, todo eso para que combine y quede aquel mole de chupete. Para preparar el mole de piña, esta es una cantidad de aproximadamente para entre 8 y 10 personas. Tenemos un cuarto de chile ancho desvenado y frito en manteca. Sí, tiene que ser en manteca. Tenemos 15 gramos de pimienta negra asada, tenemos 3 jitomates asados, tenemos 3 cuartos de lata de piña picada, tenemos media cebolla y 3 dientes de ajo asados, tenemos 2 chiles poblanos picados, tenemos 3 piezas de pan de huevo y tenemos 1 litro de jugo de piña. Nomás que el único ingrediente que no se les olvide poner es el amor. Acuérdense que ese es el mejor de los ingredientes para todos nuestros platillos. Todos los demás ingredientes se muelen. En la licuadora se muele perfectamente bien y ya que está bien molido, lo pasas y lo sirves, lo pones en la cazuela que tienes con el chile picado y la piña. Ya quedó bien de salir todo. El chile, hablando en el sentido culinario, pues es algo bien sabroso. Porque lo que no hagas con chile no está rico, ya sea alguna salsa, ya sea un mole, un guisado, principalmente es el chile. Para mí es color y sabor, porque es parte de la cultura de México. A mí es algo que me gusta preparar porque los olores, al molerlos de lo que es la semilla y el chile, desprenden unos sabores y unos olores muy deliciosos. El moler los chiles con las especias, sacan todos sus aceites y todos sus perfumes que de ahí viene el sabor y el colorido de según el tipo de mole que vayamos a preparar. Tenemos este que les vamos a presentar, que es el mole negro, que es el mole de fiesta. Pero tenemos cerca de 100 moles repertoriados en todo el estado. Tenemos mole verde, mole rojo, mole amarillo, ¿no? El mole negro. Y es entonces el platillo por excelencia dentro de todas las culturas. Este mole, que es el mole emblemático de Oaxaca, utilizamos un chile endémico de la región de La Cañada, que es un chile muy aromático, se llama chihuacle, y esto es lo que le va a dar el color negro y sobre todo este sabor y perfume característico que tiene este mole negro. Usamos el chile ancho y el chile pasilla mexicano. Bueno, el chile lo que viene a afirmar es también compartimos un gusto, ¿no? Existe un gusto nacional y ese se caracteriza por el chile, el elemento picoso, ¿no? El sabor que le da el chile a las comidas. Y el chile, al ser un elemento de identidad nacional, está reforzando esta idea de que todos los habitantes de este país no solo compartimos bueno, un territorio, ¿no? Un gobierno, una lengua, una historia, tradiciones, un origen. El famoso mole negro lleva canela, azúcar, tenemos los ajos, clavos de olor, almendras, nuez, cacahuate, pimienta, el chocolate, plátano macho, pasitas, ajonjolí, la sal y sus hierbas de olor, en este caso el tomillo, el orégano y el comino.
y todo se va a freír con manteca. Y utilizamos un pan especial, que es este pan. Nosotros llamamos pan de yema. Es un pan dulce, pero que lleva huevo. Los moles sencillos puede ser pues que lo hagas lo más simple tú que tú puedas, que por decir tú puedes decir ponerle uno o dos chiles. Son sencillos porque llevan nomás menos cantidad, puede ser más cacahuate y eso, o sea, es un mole económico. Pero digamos ya un mole elaborado, ya bien hecho, que lleva más productos, pues puede ser como por decir, para el mole poblano, tú utilizas lo que es el pasilla y el mulato. Si lo quieres picosito, se le pone un poco ya sea de chipotle o en su caso chile de árbol para hacerlo picoso. Si no te gusta picoso, se le pone el chocolate o el azúcar para hacerlo dulce. Lleva pues su almendra, nueces, cacahuates, semillas. Un saludo a nuestro auditorio. En esta ocasión vamos a hablar de la red climatológica del mole, que incluye una variedad de sabores condensados y nubosidades múltiples que van en incremento desde el centro hasta el sureste de nuestro país. El régimen climático del mole no solo incluye la condensación de varios tipos de chiles, sino que también precipita cacao, ajonjolí y almendra, entre una variedad enorme de especies y semillas. Si usted no ha saboreado este fenómeno, le recomendamos intente buscarlo. Haz de cuenta que cuando yo entro en la cocina, abro una puerta y entro a otro espacio. Para mí es una magia. Como el combinar las especies, los chiles, las verduras, las frutas, todo en un platillo y que te resulte tan diferente a todo lo que pusiste, es una magia. Aparte de la magia que traes en las manos, porque todos tenemos magia en las manos para muchas cosas, no nomás para la cocina, ¿sí? Con nuestras manos podemos dar energía, con nuestras manos podemos sanar, con nuestras manos podemos masajear, podemos hacer muchas cosas con las manos. Pero en la cocina es una magia de veras increíble. Porque tú dices, ¿cómo que le echaste esto, esto, esto y esto y a mí me sabía esto? Pues sí, esa es la magia. Se confabulan todos los sabores y todas las mezclas para darte un sabor. Lo que vamos a hacer es ponerlo al comal, todos los chiles que participan en esta receta. En esta parte que es importante el tostado, porque lo que vamos a estar provocando es de que los aceites esenciales del chile se empiecen a concentrar para que nos den un excelente sabor. Ahora vamos a freír las especies. Es importante que se vaya citronando la cebolla primero con el ajo para que el aceite tome el sabor de estos elementos. Le vamos a poner el cacahuate. Vamos a utilizar el plátano macho y la de almendra y la nuez. Vamos a meter las especies, las hierbas de olor, el orégano, pimientas y la canela. Yo cuando estoy cocinando no pienso en nada más que en lo que estoy haciendo. Me gusta que se vaya mi esencia, que se vaya mi gusto, mi amor por aquello que estoy haciendo. Porque así es la cocina, es una magia, ¿sí? Es una magia donde vuelcas todo lo que tú eres. Ya sea bueno o sea malo. Entonces, ¿depende de qué? De la esencia de cada quien. Es como te va a salir tu platillo. En este punto ya tenemos aromas. Está despidiendo ya las especies, empiezan a
a estar trabajando. Los que más conocen el mole, ahora sí que son los de Puebla, de los que yo he atendido personalmente. Son muy exigentes en los sabores, saben distinguir cada especia o cada semilla. Y pues dicen que la ciudad o la capital del mole es Puebla y Oaxaca. Entonces, para ellos, pues mi respeto, ¿no? Ellos tienen diferentes tipos de moles, de diferentes tipos de adobos, diferentes tipos de pipián. De Oaxaca también viene el pipián negro. También yo lo preparo aquí para la hacienda. Entonces, es algo que las personas de Puebla o de Oaxaca que hemos tenido aquí en la hacienda son las que más me exigen el mole y hecho a metate. Ahora vamos a proceder a la molienda. Ahora, especias. El estar moliendo en el metate te trae recuerdos. Entonces también te da nostalgia, ¿no? Porque te acuerdas de tu tía, o te acuerdas de tu abuelita, o te acuerdas de tu mamá, que dices, así lo hacían. Los olores, simplemente al estarlo cocinando, es disfrutar y acordarte de tus antepasados, ¿no? Bueno, ya esto lo tenemos bien mezclado, todas las especies molidas. En este momento, que ya vamos aproximadamente 3 horas de estar cociendo este mole, es el momento de que tenemos que llegar a probarlo, sentir los sabores que nos invaden la boca, estos sabores amargos, picosos, dulces. Y es ahí en el momento en que vamos a saber si el mole ya está. La conseja popular dice, el mole se tiene que cocer durante 6 horas para que no te haga daño. Un mole mal cocido no lo vas a digerir. Para que sea digerible el mole, tiene que cocerse. Uno de los platillos madres de todos los chiles, platillo de apuro chile, que es nuestro mole, plato nacional. Buen provecho. ¡A puro chile!